Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión sí es otro contracorriente. Y básicamente, bueno, tenemos un pequeño problema. La parte de Mario fue grabada hace un tiempo y en ese tiempo todavía existían las cubata guaraná. Todavía existen, pero ya no las venden. Bueno, yo no las encontré, llevo meses sin verlas. Entonces, pues, y sí, decidí hacer lo segundo mejor, que en este caso sería, pues, me traje tres Smirnoff guaraná. Que de ahí es el mismo sabor. Uy, qué pinchazo. Lo único es eso, di. Pero básicamente me conseguí un cosito al fin para tener para los videos en cómo abrir unas putas botellas de estas de mierda. A ver si funciona, eso sí. Eso sí voy a decir, en este video está prohibido vomitar básicamente porque pues no quiero ensuciar el carro que mandé a lavar. Ok, ahora sí. Ah, esta botella también es del futuro. Es la primera vez que ustedes la van a ver en el canal. Hermano, ¿te han estafado? No me de Marinette. Ok, date vayo, diría el Naruto. Ah, gente, importante, estamos en el carro porque sí, vine manejando y me voy a ir manejando porque cuando tomo no hay nada que me separe del volante. Sí está buena, es cierto, normalmente no me gusta la guaraná, pero esta tiene un dulzor maligno, un dulzor, un toque piquín, picón. Oh, pero la gasolina, el aire que tiene. Ay, yo sí tenía ganas de hacerlo con cubata, porque cubata creo que es mi récord. Y encima es el de Mario, o sea, tal vez cubata era la bebida correcta. Pero ya ni la de mojito venden, ahora solo la de lima limón, que fue justo la que hicimos. Esto va para ustedes, cubateros. Imagínate ser el puto pobre estar contando un chiste. Irte para ver quién le puso. Ay, qué bien, ya no me duele el estómago, bendito sea el diablo. Bueno, gente, va mi intento. Yo aquí ya me serví, pues, lo que le cabía. Sí le cabía un poquillo más, pero quedó en la lata. Ya luego nos lo tomamos. Creo que este ha sido mi mejor primer intento. Ay, ya empieza a saber feo, la verdad. ¿Cómo hice 2 litros en algún momento de estas estupideces? Esa no está tan fea, nada más les va por el alcohol. Ay, puta mierda, de verdad. ¿Por qué soy más rico? Ahí está. Quiero dedicarle este video al Mario del futuro. Lamento por habérselo puesto tan difícil. Si hubiera seguido con este ritmo, rompía mi récord de los 2 litros. Pero bueno, gente, esto ha sido el final del video. Denle like, suscríbete aquí en la campanita. Este ha sido yo, ha sido Mario. Comenten por qué putas Cubata Guaraná se fue del país. Y nos vemos a la próxima. Chao.